Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a otro video de la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a emprender la lectura del primer libro de Crónicas, capítulos 17, 18, 19 y 20, para avanzar en la lectura de hoy en nuestro desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en un año en orden canónico en versión Reina Valera 60. Así que avancemos siempre agradeciéndole a nuestro gran Dios, a ustedes que siguen la serie y también a la editorial Holman, que hace posible con su aporte que podamos invertir este tiempo en la lectura de la palabra en el canal junto con ustedes. Editorial Holman, teniendo aquí el diccionario bíblico ilustrado Holman que siempre recomendamos. También agradecemos a CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, por el apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen sus librerías y distribuidoras cristianas. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia devocional Mujer Verdadera, en versión Reina Valera 60, en símil piel, así en caja, muy bonita y edificante Biblia de devocional para cada uno de nosotros. Así que sigamos adelante y ahora oremos y comencemos con la lectura. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder organizarnos siempre y a presentar nuestro corazón como ahora también, Señor, como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla va a ser sembrada. Yo te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así, leemos el capítulo 17, titulado Pacto de Dios con David. Dice así: Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová: Tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por dondequiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿Por qué no me edificáis una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi señor, a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Y él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme. Perdón, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi trono eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, ¿te ha parecido poco? Pues me has hablado de la casa, has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová,
por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo, a tu siervo, lo que has de que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Tremendo, ¿no? El pacto de Dios con David. El pacto de Dios con David. Bueno, allí, capítulo 18, vamos a leer ahora, que dice: David extiende sus dominios. Y por supuesto que seguramente habrás subrayado, resaltado en el texto bíblico algunas expresiones muy bonitas y muy edificantes del capítulo 17. Recuerda, estos leemos la Biblia en un año, pero atesora cada perla que vamos leyendo en tu corazón, porque no puedo quedarme mucho tiempo en un pasaje. Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de la mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndoles presente. Asimismo, derrotó David a Hadadezer, rey de Soba en Hamat, yendo este a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David 1,000 carros, 7,000 de a caballo y 20,000 hombres de a pie. Y dejarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Ben-Hadadezer, de rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David dondequiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tiblat y de Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Hamat, que David había deshecho todo el ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadadezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadadezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, y de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas, y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David dondequiera que iba. Oficiales de David es el título del versículo 14. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sabsa, secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca de David. Derrotas de amonitas y sirios es el capítulo es el título del capítulo 19. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo.
Y David dijo: manifestaré misericordia a Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón a Hanún para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿a tu parecer honra David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estáos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, a Hanún y los hijos de Amón enviaron 1,000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria y de Maca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y el rey de Maca y su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Madeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo, David envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en manos de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios se habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel y mató David de los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con Israel, con David, y fueron sus siervos, y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Fíjense cómo aquí vemos otra batalla tremenda donde Dios le dio una victoria aplastante a David. Donde quiera que iba, Dios daba la victoria a su pueblo por amor a David. Porque era un hombre conforme a su corazón. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios es propicio a nosotros. Ponelo en el comentario porque esto es crucial para nuestra vida. Cuando hacemos la voluntad de Dios, Dios es propicio a nosotros. Es clave. Él le daba la victoria donde quiera que iba David porque Dios estaba con él. No es que el ejército de David, por más que eran hombres valientes y esforzados, de hecho otra cosa que tenemos que poner en el comentario es que debemos esforzarnos siempre en el reino de los cielos. La valentía y el esfuerzo, esfuérzate, sé muy valiente, es un axioma bíblico para todos los que somos parte del reino de Dios. Así que ponelo, debemos esforzarnos siempre. No existe una vida cristiana sin esfuerzo, sin avanzar más, sin luchar contra obstáculos, sin realmente que no sea una vida cómoda, sino que realmente haya que esforzarse, que organizarse, disciplinarse. Por eso uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio, ¿sí? Para darle para adelante, la paciencia, la templanza, para esforzarse, para sostenernos cuando otros caen. Bueno, allí, de la mano de Dios, es que David tenía las victorias que siempre tenía, teniendo una actitud de esfuerzo constante y de valentía frente a todo lo que viniere a enfrentarlos.
David captura a Rabá. Es el título del capítulo 20 y con este capítulo terminamos la lectura de este video. Aconteció la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la alió de peso de un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también el pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Los hombres de David matan a los gigantes. Tremendo pasaje que viene a continuación, versículo 4. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibekai Usatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elanán, hijo de Jair, mató a Lami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Entonces, estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Y es extraordinario, ¿no? Porque nos da un dato que tiene que ver con que, bueno, una vez escuché una prédica, de hecho no es algo que se me ocurrió a mí, sino que lo escuché en una prédica, esas prédicas que toman un pasaje y luego, bueno, le dan un tono de aplicación, así como, oh, extraordinario, ¿no? Y la idea era que David había tomado, cuando fue a matar al filisteo, 5 piedras, pero con una sola mató al filisteo y le sobraron 4. Y casualmente, no casualmente, en este capítulo 20 se habla de 4 gigantes más que fueron muertos por sus hombres, por los valientes de David. Y aquí hay 4, entonces el predicador decía que muchas veces tenemos que hacer hechos, no solamente preparándonos para el presente, sino también para el futuro, como una manifestación de fe profética, ¿no? O sea, yo voy a hacer esto aquí, lo hago porque vamos a vencer. Y quizás David no lo sabía, y bueno, tomó 5 piedras, pero con una mató al gigante, y con las otras 4 fue como una especie de expresión profética de la muerte de 4 gigantes más, expresado en el capítulo 20. Bueno, un dato ahí, algunos dirán de color, otro muy imaginativo, pero ahí está la palabra y te lo dejo como un obsequio. A mí me alentó mucho en ese momento esa prédica, así que les doy muchas gracias a ustedes por seguir la lectura hasta hoy, a nuestro gran Dios que me da salud para seguir adelante, en mi voz, en mi cuerpo, todo para seguir adelante, y así confío en Él y espero solamente en Él, y también a las editoriales que aportan mes a mes hacen su aporte para que la serie pueda seguir adelante. En principio, la editorial Holman, teniendo aquí el diccionario bíblico ilustrado Holman, una excelente herramienta que recomendamos, y leyendo la Biblia de letra supergigante de editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un Año. También apoya la serie Leemos la Biblia en un Año CLC, Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tiene sus librerías y distribuidoras, apoyan la serie Leemos la Biblia en un Año. También agradecemos a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia devocional Mujer Verdadera en versión Reina Valera 60, que nosotros recomendamos como una Biblia devocional para mujeres, que es excelente, ¿eh? Así que seguimos adelante, pero no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, poné me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. Chao, chao.